pero queremos trasladarnos ahora hasta Ica con un dramático rescate. Una niña cayó a un profundo pozo mientras estaba jugando con algunos amiguitos. Vamos a ver el desenlace. Ya llegó. Batallaban contra el tiempo. Cada minuto era vital y es que una niña de apenas 2 años se encontraba dentro de este pozo de agua de más de 5 metros de profundidad. La pequeña que jugaba con sus amiguitos iba tras la pelota al caer al hueco ubicado detrás de la comisaría principal de Nazca, en el centro poblado Nueva Generación. Un bombero ingresó para rescatar a la menor, quien permanecía a flote gracias a una pelota amarrada a una soga lanzada por sus vecinos. La madre casi se desmaya de la impresión. La menor tenía algunos cortes en el rostro a causa de los raspones por la caída. Rápidamente fue trasladada al hospital de Nazca, donde se encuentra estable.